Hello friends, bienvenidos a este video. Les voy a estar mostrando cómo es mi proceso de ilustración. Ahorita solo estoy trazando el sketch que ya tenía hecho previamente. La mayoría de las veces siempre utilizo solo dos pinceles, uno se llama monolínea y el otro yo lo modifiqué, pero creo que es el pincel que se llama escritura y es de los que vienen por default en Procreate. Cuando quieres rellenar alguna figura que hayas hecho, solo arrastras el color a esa figura y se rellena sola. Y sigo trazando líneas y líneas y más líneas. Para rellenar o colorear toda una zona completa, solo seleccionas toda la figura y ahí mismo te da las opciones de rellenar color y ya. Es más fácil poder colorear así que hacerlo manualmente. Cuando antes dibujaba en análogo, siempre dejaba todos los dibujos a lápiz porque se me hacía súper tedioso colorear. No era de mis fuertes y ahora lo disfruto mucho. Siento que es como una terapia para mí, tomarme el tiempo y colorear a mi manera porque realmente no es colorear. Pero sí, es como una terapia. Si lo quieren intentar, háganlo aunque no sepan dibujar muy bien, es una manera de terapia. Cuando hago las luces y las sombras de mis ilustraciones, prefiero hacerlas del mismo tono con el que estoy trabajando y no usar blanco y negro, ya que, no sé, se ve mejor. O sea, tiene como más sentido si usas el mismo color y nada más le bajas o le subes el tono. Después de que apliqué muchos detalles en la ilustración de luces y sombras, porque a mí me gusta hacerlo por secciones, de que primero la cara y los
los brazos, en este caso, y ya después el cabello y al último la ropa. No sé, siempre he tenido ese orden, pero me funciona. Ya por último, hago detalles en el fondo y en este caso se me pasó elegir el color del fondo al principio, entonces lo puse al final. Y pongo mi firma o mi marca de agua. Y así quedó la ilustración. Ese es el resultado final y espero que les haya gustado.